desnaturalizó los hechos, porque es que el terrorismo lo que busca es provocar daño, muerte, y la misma ley del terrorismo establece un número de artefactos y actos y equipos materiales para llevar a cabo actos de terrorismo. Y una persona que entre a una oficina y haga disparos hacia el aire y que incluso invite a las personas a abandonarla, es porque no quiere muerte, es porque no quiere daño. Y por suerte estamos frente a una juez muy garantista de la que tenemos aquí en San Francisco Macorís, y una vez más San Francisco Macorís sigue demostrando que aquí se puede exigir derechos, que aquí se respetan los derechos de los ciudadanos, que aquí se respetan los derechos de los ciudadanos, y que usted no puede ni dejarse arrastrar por las pasiones de las masas cuando piden justicia, ni dejarse arrastrar por las pasiones de los poderosos. En esta ocasión, los poderosos nos impusieron frente a un ciudadano que es víctima de una situación en la que él reaccionó de una forma inadecuada, porque le vamos a decir, eso es una reacción inadecuada del señor Vianney, e invitamos nosotros, y fue de la promesa que le hicimos al juez, que íbamos a invitar o íbamos a solicitar a los usuarios de cualquier servicio. La reacción nunca debe ser la violencia, la reacción debe ser la justicia. Y una de las cosas que la juez valoró fue que nosotros nos ofrecimos y nos comprometimos a llamar a la ciudadanía para que ese tipo de acto no se repita, en el sentido de que nadie que se vea lesionado por una factura acuda a la violencia, sino que vaya a la justicia. Tenemos una justicia máxima en San Francisco de Macorís en la cual se puede confiar. ¿La garantía de cuánto? La garantía es de 50 mil pesos y visita periódica. Porque es que el terrorismo lo que busca es provocar.